hello hello good evening everyone good evening and welcome so um here we are on a wednesday basically we are uh, one day apart from having our last class of the week um well for this evening we are going to be dealing with a few things hopefully we are probably going to be talking about indirect questions that you can ask with um, double h questions as well we might also deal with um, comparison with adjectives you know when we talk about comparison we're going to be dealing with um, well comparative and superlative um, adjectives and uh, we are also going to have if we have time we're going to be um, dealing with expressing wishes those are going to be the main topics that um, we are going to um, we're going to be you know talking about this evening and yeah but of course I remember that last night I told you guys about um the question I told you what the question was going to be for today so let's hope that you remember what it is and uh, if you happen to do so well we're also going to be answering that question so um before anything I also wanted to um, to mention something before we get started, and it's the fact that uh, um, well, I don't know what strategies you guys use um when it comes to learning new vocabulary, because uh, learning vocabulary may not seem um the biggest thing, and for some people, it's something that comes easily. I will take myself as an example. I actually have never really been. To focus into learning a lot of vocabulary because I feel like um, through reading or through well watching movies or series, I get the words that I need to communicate. Um, it's not like I don't need extra vocabulary. Of course, we're always going to need something. Uh, we're always going to have you know to to use words uh, in a specific situations. But the thing is that um, I just wanted to provide you guys with a little bit of advice on you know on that area on the fact that uh, um, vocabulary or acquiring vocabulary is important i remember the other day i told you that uh, for example practicing during the day like having you know conversations or having um monologues in your head is something you can do so with vocabulary is basically the same like if you ever come across a word or a phrase that you don't know or it's like probably the first time that you see it and you would like to memorize it the thing that I would like I advise you to do is that you keep it in your mind, like keep on practicing, keep on creating situations in your head where you need to use that word. Because by doing so, you are going to be um, generating that. Uh, well, normally we will call it a neural link. It's like a, a connection in your brain where you are going to be able to connect that word to its actual meaning. Um, so that will be, you know, something. Like very easy because you are not going to need you know to write down anything or you're not gonna need to like um to to spend extra time doing a different task because many people what they advise is that you create a glossary and uh, I remember that many of my teachers back in the day they will advise me to do the same like create glossaries and have definitions and use the word in a sentence of course. You can also use words in a sentence just so you have, um, just so you have a better understanding of the, of the word itself. But in this case, you know, you're not going to need to do that or do the extra work. So the advice will be that when you need to, to learn or to acquire new vocabulary, just keep it in your head. Just try to practice it and try to use it as many times as possible. Um, and that's going to be something that will help you a lot okay so that is in terms of vocabulary moving on now into the question now comes the part where you guys get to participate so i remember i remember i told you that the question for today was going to be about something that we all love or i think that we all love that and uh, it has to do well with food food is something available for basically all of us and it's something that um, you know we consume basically on a uh, well it's something that we consume on a daily basis just so it keeps us alive. Therefore, this evening, we're going to practice a little bit about that. We're going to uh, get to talk about food. And uh, more specifically, we're going to get to talk about our typical food. It's going to be about pupusas. So I would like to hear what is your favorite kind and your least favorite kind of pupusas. So think about that. Think about all the pupusas you have had, and what are your favorites, and what are your least favorite. Okay so that's going to be it um okay so now we are oh just to keep it simple cosas like chicharron loroco or things like those we're going to say them in in spanish because for example chicharron is not necessarily translated loroco i don't know if it's translated i have seen it in stores in the us but it normally goes as as loroco as well so um yeah the best way to go about that will be just to keep it like like that, you know. Same for ayote. Ayote can be translated to linguini, or it's similar to the, to that family, but we can just keep it as ayote, like if you want to mention it. Um other ingredients are translatable, like for example, beans, cheese, um pepperoni. Well, it's actually Italian, um, ham if you're gonna mention, you know, hamon. Um and I don't know. Shrimp, if you're going to mention, for example, camarones. So many other ingredients are translatable, but Loroco, Chicharron, and Ayote, we're going to keep them in Spanish. Okay, so what is your favorite kind of pupusa and what is your least favorite kind of pupusa? We're going to start by hearing the opinion from Jorge. So tell us, Jorge, what is your favorite and your least favorite pupusa? Hey, my favorite pupusa is. Um... Mm, Freehold con queso. Revueltas. Okay. Mm, there is. Uh, solo eso, teacher. Okay, and what is your least favorite? La menos, la que menos de gusta. Eh, pupusas con pescado. Oh, okay. So fish pupusas. I have never tried that. Never. Shrimp, I have but a fish no it's not delicious okay well actually now that i remember i have but it's not necessarily pescado it's like chimbolitos i have tried them with chimbolos like things like like, like this big you know like uh, three four centimeters big um i was little when i tried them because yeah i was really little i think it was like around uh, like 16 years ago something like that um but i remember i liked them but with fish, now that I'm a grown-up, I have never tried them, so I will not be able to judge. But beans and cheese, okay. So beans and cheese will be your favorites. Good. Uh, let's see. Moving on, we're gonna hear from Ruth. How about you? What are your most favorite and your least favorite kinds of pupusas? Hi everyone. Good evening. Good evening. Uh, well, my favorite pupusa is a uh, mushroom. Oh, but uh, I don't know uh, what what can I choose because I love the uh, shrimp and chicken. Okay, but my favorite I can say is uh, mushrooms. Mushrooms, And oh, right. the last favorite is uh, pumpkin. Pumpkin. Like oh, okay, okay. So good. Um. So. Mushroom that is also a kind of pupusas that I, I haven't tried. I have never had uh, mushroom pupusas, they sound good because I like mushrooms myself. Um, uh, but I have mm -hmm. that are so so delicious because I like uh, mushrooms. Mm -hmm. uh, I can cook everything with mushrooms and I love, I love it. It's okay. so delicious. Where did you try you, them? You should. Uh, taste. Where did you Where did you try them? What? Where did you try them? Where? Yeah. Um. Eh. eh in Morazan, Las Morazan. Oh. Okay. All uh, right. there is there is a place. Eh, Mimitas. Okay. Eh, ahí tienen de eh, todo tipo de de copos de de eh, eh, camarones. No sé ahí uno vende las de M&M's también. Yo he escuchado no, que hay lugares no. que venden con M&M's. Ese lugar es muy bonito porque de 3 de la tarde en adelante uh -huh. venden típicos, pero no típicos a los salvadoreños, sino que también de diferentes, eh, también de Honduras, venden flautas súper ricas, tienen una salsa verde tan deliciosa en un lugar, lo recomiendo súper okay. Okay. Oh Espacio God. pagado. Espacio pagado. <laughs> <laughs> okay. No, 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 no. Okay, okay. okay. <laughs> very good. Thank you very much. Ayer vieron la grabación y dijeron aquí vamos a aprovechar. Vamos a mandar una embajadora. Okay, good. En plaza morazan, uh, minitas, I think she said. So, very good. Great. So, if you guys ever have a chance or when I have a chance, I will try them because, yeah, they sound appetizing. All right. Moving on. Um, how about we hear from Sarah? So tell us, Sara, what is your favorite or most favorite and least favorite kind of pupusa? Well, my favorites are uh, pupusas de uh, frijoles y queso, mm -hmm. and least the um, chicharrón. Oh, okay. So beans and cheese your favorite, and chicharrón your least favorite. So you stayed around the basics. Very good. Yeah. I like that. I like that. All right. Great. Uh, now, let's hear from, let me see, Mariela. How about you, Mariela? What is your most favorite and your least favorite kind of pupusa? My favorite pupusa is cheese, beans, and loroco. Mm. And the last is chicharron, too. Oh, okay. So, chicharron, your least favorite. So when you guys mention chicharrón, is that one that some people prepare without cheese, like only chicharrón? Is that the one you refer to? Yes, without cheese. Oh, uh, okay, okay, yeah, I see you on that one because I wouldn't like it either. Like I know that some people like to eat it like that. Um, I have tried it a few times, but it's not the best thing in the world. Like it's not nothing to write home about. Uh, all right, so the one you mentioned with um cheese um uh, beans and and loco i tried it what like uh five months ago and i thought it was not gonna taste good but now it has turned into one of my favorites i like it a lot um, Yeah, it's, it's delicious because yeah the mixture of flavors is just something i was not expecting i tried it because of one of my friends dad uh, in Oloquilta he normally that's what he he will ask like every morning we were working in San Salvador back then so we will travel every single day you know from from here to San Salvador and uh, on the way of course we will stop at Oloquilta and he will always for breakfast always have pupusas of um, cheese beans and loroco and I was like what's like what's the magic so one day I decided I was gonna try them and then you know they're just they're good they're the thing so okay. very good. Yeah. Bueno, es como tener la combinación de los tres sabores: el chicharrón, bueno, mm -hmm. el loroco, los frijoles y el queso. Mm -hmm. Yeah, yeah, it's something very, very, very tasteful. So yeah, good, very good. Thank you. All right, moving on. Ah, uh, how about we hear now from Maria Dolores? How about you, Maria Dolores? What is your favorite and your least favorite kind of pupusa? Hi, everyone. And my favorite uh, pupusa is the loroco and um, cheese. Okay. Um, jalapeño. No, what do you say in, Spanish, uh, in English, jalapeño? Jalapeño. La mismo. Jalapeño. Jalapeño okay. che with cheese. Um, I have a, a pupusa from Monte, ¿cómo se dice? <laughs> ¿What do you say? Um, with herbs. Herbs. Okay. Eh, eh, papelillo, is uh -huh. en, en sonsonate, mm, is, no the menos. best It was not the best. Sí, no fue lo mejor de la vida. Sí, pero tampoco es algo así como asqueroso. Ajá. Uh -huh. eh, eh, the pupusa and the fish, no. Okay. No light Okay, good. Y ahí todas. Sí, es que de, de la verdad que yo siento que es casi como lo de los mexicanos que los mexicanos dicen mucho, verdad que, o sea, su comida se basa en una tortilla, en alguna proteína, o sea, puede ser carne o, o pollo y, pues, eh, ¿qué sé yo? El, el chimol, aguacate y ahí se va. O sea, la mayoría de comidas mexicanas eso es lo que llevan. Pero yo siento que, bah, en el caso de nosotros, la pupusa, si bien es cierto, es muy común y muchos se preguntan, de hecho, yo tengo familia eh, política en Guatemala y ellos a veces vienen y nos visitan. Y hubo una vez que nos reíamos bastante porque en la noche sí teníamos el plan ya de que les íbamos a, a tener, con, a esperar con pupusas, ¿verdad? Eh, entonces ya, ya el plan estaba. Pero lo que no esperábamos nosotros era de que el siguiente día en la mañana también íbamos a desayunar en Olocuilta. Entonces, y pues, obviamente en Olocuilta iban a comer pupusas. Y ellos iban a comprar pupusas, o bueno, creo que esa vez fue el día que nos fuimos con ellos para Guatemala y llevábamos pupusas también, o sea, y comimos pupusas de almuerzo, así que cenamos, desayunamos y almorzamos con pupusas. Mi papá les decía, ¿verdad?, de que o sea, que ellos iban a decir que vinieron a El Salvador y que solo eso les dieron. Pero es que yo, yo le contaba con el que soy más cercano que, o sea, que acá es como normal, yo siento, pero en mi caso al menos, yo siento que es normal comer pupusas a cualquier hora, o sea. A veces como para el refrigerio, ah, dos pupusitas. En la escuela, por ejemplo, lo más común que se vende, o sea, son pupusas. Entonces eh, siento que, o sea, para nosotros casi que cualquier cosa puede ser incluida en una pupusa, pero a la misma vez, personalmente, o sea, a mí, verdad, no me gusta cuando hay demasiadas opciones porque es como que, pero yo siempre me voy a lo más básico, o sea, porque no sé, no, 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 no me arriesgo tanto a probar cosas así como lo que usted menciona de él. Eh, ¿cómo dijo? pulpillo parece que dijo papelillo, ah, papelillo. John, o sea, como... I wouldn't try that. I, like, for example, if somebody told me that there, there are pupusas, uh, pupusas de Isote, I would be like, uh, I don't know. You know, I don't know if I would like to try that. Uh, but yeah, I mean, pupusas are very versatile. So, two more people. Let's see. Uh, we're gonna hear from Oh, let me pero see. excuse me yes, yes, yes. él estaba escuchando eh, lo de los de ustedes los migueleños de ese curtido con mayonesa para mí de verdad que mi, a mis años mi primera vez que había escuchado eso de verdad quizás nunca han venido por este lado entonces porque aquí por todos lados se sirven así, va Luis exacto que nos diga sí. dónde vive y le, le vamos a llevar cabal cabal qué haces? San Salvador <laughs> Va. Ok, nos ponemos de acuerdo y le voy a... Sé que le va a gustar al punto de que va a querer venir a San Miguel. Solo buscar. El, 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 Solo el, a buscar. Sí, el curtido. <laughs> no, es que hay muchos que no saben, yo no sé cómo no se dan cuenta, mano, de ese tipo de cosas. Y El, 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 el cielo en la tierra. No, a mí no se pierden. Sí, por eso les dije anoche, la que puede, puede. Pero <laughs> ok, Luis, tell me, you, now that uh, I have you there. What are your favorite kind of pupusas with uh, that kind of uh, of of curtido as well, and what is your least favorite kind of pupusa? Hi, good evening, good evening. everyone. Um, my favorite my favorite pupusa is beans with cheese. Um, cheese with loroco. The uh, pupusa de chipilín. Mm, sí, 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 what he mentioned. <laughs> ya, yeah, pupusa de chipilín. It's not something That's another thing. Eso es, de hecho creo que eso, no, pero no sé usted la experiencia que tenga, lo superior, yo creo que eso es otra cosa. Que es que aquí en Oriente yo siento que la mayoría de pupuserías se mantienen como en lo más regular, ¿verdad? O sea, no Exacto. no se van tanto a experimentar que meterle esto, meterle lo otro. O sea, yo aquí cerca lo, lo más raro que yo he escuchado que venden en las pupusas... Es pepperoni, Pero pasado de ahí... Sí. O sea... No siento yo que le metan nada raro... Yo nunca he escuchado pupusas que con pacaya... O sea, nada así... Sí. En cambio voy a... O sea, en los te veo las tremendas listas... De, de diferentes ingredientes... Y es como que... Mm, I don't know about that... De hecho... De hecho... Quiero contar una pequeña experiencia... Uh -huh. eh, aquí en San Miguel, pues... Eh, en mi caso, solo curtido de, de mayonesa uh -huh. y una vez fui a San Salvador y va la costumbre y entonces eh, me llevan de una sola vez el curtido de vinagre y entonces le digo yo disculpe no tiene eh, curtido de mayonesa y se me queda viendo bien extraña y entonces <laughs> al con quien andaba uh -huh. es de San Salvador y me dice es que aquí no venden de esas me dice, lo siento le digo yo <laughs> Sí, es que en ningún lado, en ningún lado que usted vaya por allá va a encontrar, eh, o bueno, tal vez haya que una que otra ya que haya aprendido, pero no, no es nada común para nada. Y aquí yo siento que hasta las pupuserías más chiquitas tienen los dos, sí, o sea, porque normalmente es. están los dos. Sí. Pero, ajá, no sé, costumbres que cada quien tiene, porque eso, o sea, el hecho de que aquí no se inventa tanto con las pupusas, o sea, se mantienen lo más natural y por eso les digo, mi costumbre es así. Yo si voy. Pido como lo más básico, lo más regular y tal vez para probar, ¿verdad? Una de las otras, pero no es como que haya tanto riesgo, ¿no? Corremos tanto, tanto riesgo. Creo que Ruth iba a agregar algo, no sé. Ruth, parece que vi que como que encendió el micrófono por ahí un momento. Sí, no solamente añadir. Aquí puede encontrar diferentes tipos de curtido, pero con diferentes tipos de vinagre. Porque aquí hay como de manzana, vinagre blanco, negre de todo tipo de dinero hay un vinagre que es bien, bien negrito, otro que es amarito otro que es blanco y así igual de pupusas aquí, pupusas de zanahoria de cilantro, que de mora que de chipilín, que Ay. de hongos de todo a es muy raro pero todos van a hacer pupusas con alitas lo que pasa es que es como se sabe que hay, hay gente que es bien especial para gusto y mm. como la mayoría de restaurantes se van a a lo de el cliente siempre tiene la razón. ¿va? Yeah, entonces hay gente, que llega Ajá, y hay gente que llega buscando cosas extrañas, entonces implementan ideas para que así el menú sea más extenso y que haya para todo tipo de clientes. La no sorpresa. Ajá, la sorpresa. En mi caso, qué? yo cuando voy a una pupusería, yo siempre voy buscando las de hongos, porque Ajá. a mí me encantan las pupusas de hongos. O las de pollo, las de camarón, va. Ya, si ando con prisa y yo sé que es un lugar donde no puedo yo exigir algo así, me quedo con una pupusa de chicharrón con queso, que eso es buenísima. Uh -huh. Pero si yo sé que el lugar donde voy hay, siempre pido dos Mejor de tres. Ah, sí. sí, son deliciosas. Pero cada quien va, porque sí. sí, lo que usted dice tiene razón. O sea, a veces eh, tener tantos sabores como que quita en sí la. la la intención, o sea, con lo que se hizo la pupusa, en realidad. Sí, porque aquí, aquí le iría mal, o sea, aquí le iría mal buscando, pues, aquí en la vida, sí, en, sí, la no. vida. en la pero vida. Pero curtido con mayonesa todo. sí he probado. Sí. Y he hecho también curtido con mayonesa. Es, que le... Aquí se le pone pollo a veces, que se, con eso se preparan los sándwiches. Cierto, cierto. Pero más, como, Ajá, aquí igual, o sea, le ponen la, la pepinesa, pero es que yo siento que también es un poquito distinto no sé porque muchas veces yo he visto verdad que preparan yo he visto ya de hecho incluso recetas preparando el curtido de mayonesa pero lo hacen lo hacen mal o sea es que el curtido de mayonesa normalmente es cortado casi como la salsa del pollo campestre Sí, diferente al campero, el campero hacen es muy finito. más como escabeche. Ajá, y como cortado Ajá. en cuadritos, no necesariamente así uh -huh. a lo largo. Algunos lugares también lo venden a lo largo, pero no sé, o sea, honestamente. Es, dif es difícil describir, la verdad, lo que... Lo que la verdad lo que... me he sorprendido aquí. Sí. <laughs> porque yo como vivo encerradita en mi, en mi departamento, en mi municipio, Donde es como que haya viajado a muchos lugares, Para lo más lejos, a Sonsonate y solo como un día. Pero no sabía que existían diferentes cosas por todo el país. Sí, porque aquí de verdad, aquí en Oriente, ustedes, o sea, les juro que se sorprenderían al venir y ver que las pupuserías no tienen el montón de opciones. Y, o sea, eso de que... Muchas, o sea, es más fácil que se les acabe el, el curtido de, de vinagre que el curtido de mayonesa. Y la otra cosa, o sea, en la, en la mesa, en muchas ocasiones no hay salsa de tomate, solo hay salsa negra, como la de los, la de los elotes locos, y, y salsa roja de la misma, ¿verdad? Que le ponen a los elotes locos, o a veces es chile, depende. Pero, o sea, eso es lo que, lo que va a estar ahí siempre. En cambio, en, allá, o sea, por otros lados, ¿verdad? Siempre es como que el poquito de curtido y el poquito ya de la de la salsa de tomate cabe mencionar o sea no es que sea malo no es que que no nos guste pero no es la costumbre verdad así que ajá y creo que somos más aventureros nosotros fíjense porque nosotros le entramos a las cosas de ustedes y ustedes solo nos critican pero bueno a ver last person uh, we're gonna hear from let me see Romeo I see that you're nodding a lot so tell me what is your favorite and least favorite kind of pupusa i T-shirt. So there. Uh, really, I have four uh, kind of pupusa, are my my favorite, uh, Chef with barroco, chipilín, jalapeno, and shrimp with garlic. Okay, that is another one that I haven't tried, and it's one that I would like to try, and it's the one made with garlic. I have yeah. heard from one cousin that they are delicious. I have never tried yes. them. I mean, I like garlic. I'm not one of those people who doesn't like garlic. But I have never risked, it, you know, to try pupusas <laughs> with garlic. Yes, are delicious. All right, so yeah, uh, mushrooms and garlic. Those are the two homework that I have that I need to try. Probably yeah. the one, the mushroom one. I think that I will take it to my uh, to my pupusera because I have you know a friend who makes pupusas close by. So I think I'm gonna prepare you know a, a mushroom paste and i'm going to take it to her so that she makes the pupusas so i can try them because yeah i'm i'm basically intrigued for that i i never really thought of that i mean of making pupusas with mushrooms i like mushrooms but i never really thought of um you know trying pupusas like that at least but okay so um sorry a pleasure getting to know a little bit more about you guys and getting to hear you know your um your perspectives on such an important topic, because we are, of course, sharing a little bit of culture, a little bit of ourselves. And um, yeah, the fact that we're learning English here doesn't mean that we cannot share a little bit of our Salvadorian spice over here. So, for this evening, we have a little bit of indirect questions. Um, this is uh, when we use indirect questions, we're going to be referring to things like this. A direct question is when you come to a person and you ask a straight up, you go ahead. And tell them like I need to get this. I need to get that. Um, indirect would be when you add a slight comment before, just so you sound more polite. So that is the main difference that you're gonna have when you're asking direct questions or indirect questions. A direct question can sound a little bit like a command or an order, uh, where an indirect question sounds more like you're asking a favor, like you're requesting information. So. When you're, for example, wandering around a place that you don't know um, much about, it's better if you go ahead and ask indirect questions. If you are in a place that you know a lot about, if uh, you know, um, you know the people that you're with, let's say that for example you're with friends or family, you are okay. You're good to go asking direct questions. But with, um, you know, strangers or so people you may just encounter on the street be careful and try to ask indirect questions because that way you're not going to sound rude, all right? So, but how do we understand this? Like, how do we, how do they work? What things can we add to make uh, indirect questions work? We have in the first one, uh, of course, in all of them, we are going to include some kind of double-edged question because with um, yes-no questions, it's basically impossible. The only way would be, for example, that... Uh, Um, you use it like this, but here this is basically a a yes no question with a double doubleh question on the rest of it. Sí, o sea, es con las con las de sí o no o las las eh, preguntas cerradas es casi que imposible llegar a obtener una respuesta. Eh, ¿Cómo sería una respuesta? O oh, perdón, generar una pregunta indirecta. Sí, sería casi casi que imposible, porque en esas pues la respuesta es Sí o no. En cambio, con las preguntas abiertas, son esas las que sí se pueden convertir en indirectas y así van a sonar un poco más amables. Ese es el objetivo principal. O sea, por ejemplo, si ustedes están en una ciudad que no conocen, el día que vengan a Oriente y quieran probar pupusas eh, con, con el curtido de mayonesa, no van a preguntar dónde están las pupusas con el curtido de mayonesa, o sea, de una vez, sino que van a preguntar, ¿verdad?, de forma amable. Podría decirme donde puedo encontrar pupusas con mayonesa y uno le va a decir, oh, perdón, pupusas en las cuales sirvan curtido con mayonesa y pues uno amablemente también le va a decir, ¿verdad? Este, ¿cómo sería en eh, 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 muy migueleño? Ah, uh, eh, sí, sorry. Um, es que a veces se me va. Fíjense que ya me, varias veces me han dicho lo de que de que no suena como que fuese a San Miguel porque no me suele la jota. Este, ¿cómo sería? ¿Cómo sería Luis? <laughs> 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 Atrás de la casa. Sí, so that's the, that's the San Miguel in me. So there you go. That's, you know, the answer you will get. All right. But a direct question. Here we have it. Where is the bank? You ask something like that and you're being a straight up. You know, you're asking a straight the question. Like that's your, the, inf the information you need to know. And you don't have any regards or any, any resentment on asking that, um, that question straight up. Same with this one, you ask, for example, where are the restrooms? All right? So once again, you are being straight up now, there is something that we do, and I think it it it's actually done basically all over the world. When you see people like um, security guards, you know they they are normally working for an institution, and uh, well, it is supposed that they know the surroundings. they know where to find things. So, I have seen this example many times being used with security guards. I have even used it myself. When I ask something to a security guard, I normally go and ask it directly. I go ahead and ask them, like, where is the bank? Or where are the restrooms? Now that is unpolite. All right. So just, just to be honest, that is unpolite. If you were to be polite to a person, you will have to soften the question. Or make it indirect. When you ask something indirectly, what you do is basically that you soften it and you sound more polite. And this is an example of that. Could you tell me where is the bank? When you add that phrase at the beginning, could you tell me? Of course, it's part of a question, but in that case, you are basically asking the person for a favor. Um, therefore, the rest of the question that you will add later, where is the bank, is going to sound softer and you're not going to be um, coming to the person as if you are giving him or her a command all right so the main objective of this is for you to have like a better time when you are um, visiting a place or when you are walking in a place that you don't know the people uh, another example of this would be for the restrooms like do you know where are the restrooms now, the other reason why it's advisable that you use um, indirect questions is because, for example, just imagine you are walking around um, La Ruta de las Flores in any of the, of the different towns that makes part of La Ruta de las Flores. And the person who is the one who you approach to ask the question may be in the same situation as you. Maybe they don't know what it is. And if you come and ask a direct question, you are basically not forcing because it's not forcing but requesting in a strong way that information like if you had a servant see ¿sí? como si fuese un sirviente si fuese un hijo un familiar entonces en ese caso sí verdad es mucho más fácil decirle solo preguntarle dónde está el baño um cuz i mean you're okay with that but if you ask a person you don't know where is the restroom? And the person is, as I said, in the same situation as you, they are still or also trying to find the restroom. You are going to sound um, rude. Okay, that's basically it. You're going to sound rude and uh, you're not going to get an answer either. So, yeah, also, lo mismo sucede también en el caso, o sea, que ustedes hagan. Eh, una pregunta así directa a alguien que pueda que conozca la información que ustedes están buscando, pero si ustedes lo dicen así, de forma directa, es probable que también la persona diga que no sabe, simplemente por el tono, verdad, que hemos utilizado. Entonces, por eso es muy aconsejable que siempre que estemos lidiando con personas desconocidas, utilicemos esta forma, el utilizar las preguntas indirectas, agregar un comentario antes. Los dos comentarios más sencillos son esos. Can you tell me ¿Y do you know? ¿sí? Ahora, la respuesta, en el caso de que a ustedes les hagan este tipo de preguntas, la respuesta será sencilla. Pues en ambos casos, hablando claro, ¿verdad? De las eh, indirect questions. En ambos casos tenemos eh, auxiliares, o en todos los casos que tenemos acá son tres diferentes ejemplos, tenemos auxiliares que son utilizados regularmente para preguntas cerradas. El could you, el can you, el do you. Son utilizados para preguntas cerradas. Por lo tanto, la respuesta debería ser algo así como esto. Yes. Y um, let's say that they are asking for a bank. It's right in front. Right in front of the park. Uh, right in front of the park. So. of course this is going to be a little bit trickier because now you're going to need to know where the park is but you know that is a little bit of an information that you can give to a person um, if you want to be more specific it's um, three blocks down this street so that will be another option yes it's three blocks it's right it's three blocks down this street Si, sí, podrían ser otra de las opciones, verdad? Si sí. eh, está a tres cuadras, o sea, a tres cuadras siguiendo esta calle. So that will be another example, another way in which you can provide an answer to anyone who is requesting information on where you can find, you know, this specific information. Now, what happens if you don't know the answer to the question? Well, maybe you can say something like, "No, I'm sorry, I'm sorry." I'm not, I'm not from around here. I'm not from around here. So that will be a way, a way of, for you to answer when you don't know where the thing is. Like, uh, what they whatever they are asking. Um, you can only answer like this, so you can also answer like this. No, I'm sorry. I'm not from around here. Uh, or maybe for example. Uh, you can say something like, I wish I did. I wish I did, but no. Something like that is another example. Sí, desearía saberlo, pero no. I wish I did, but no. Entonces, eh, son opciones ¿verdad? para lo negativo. Claro, en lo positivo, pues es mucho más fácil. O sea, ustedes inician con el yes, ya que estamos hablando acerca, como les digo, de yes, no questions. Y pues luego agregan, ¿verdad? Cualquier descripción que ustedes puedan. Acerca pues de lo que les estén preguntando. Vamos a ver los siguientes ejemplos que tenemos. We have over here, how often do buses leave? Sí. How often do buses leave? ¿Qué tan a menudo salen los buses? That is the first one. Then we have what time does the bank open? What time does the bank open? O sea, esto, claro, ustedes o se lo pueden preguntar, como les digo, a su familia. Se lo pueden preguntar, tal vez, o sea, ya está el, el ejemplo que les estaba diciendo antes. Se lo pueden preguntar al, al vigilante de seguridad, pero, eh, o sea, eso va a ser un poco rudo, ¿verdad? Con ellos también. No es necesario que, que nosotros vayamos y hablemos de forma así tan directa con ellos, because they're not working for us. Luego, por ejemplo, tenemos: ¿When did Flight 556, I'm sorry, 566 arrive? Sí, ¿When did fly, Flight 566 arrive? Entonces, son. Eh, no sé si ustedes conocen este, este, este fenómeno, pero si ustedes hacen preguntas como estas, así directas, lo que van a llegar a sonar es como una Karen. No sé si conocen a qué se refiere cuando hablamos acerca de las Karens en inglés. ¿Alguna vez han escuchado ese término? No. Sorprendido, ¿eh? Impactado. Bueno, eh, en términos generales, personas cae mal. Sí, siempre que ustedes escuchen hablar acerca de una Karen en inglés va a ser una persona eh, de ese tipo de personas que son muy como agresivas y prepotentes. O sea, personas que quieren todo hecho como si fuesen los líderes de todo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si en un restaurante se tardan 15 minutos en servirle la comida, ya empiezan a pedir que, um, que les den la comida gratis o que les den, qué sé yo, un postre gratis. Entonces, en Estados Unidos es un fenómeno que, pues... Ahorita en realidad siento que muchas personas creo que se han calmado a raíz de eso, porque hay, creo que me arriesgo, no me arriesgo al decir que hay miles ya, o cientos de miles de videos de personas comportándose como Karens, ¿sí? O sea, personas que, por ejemplo, si alguien eh, está usando su bicicleta en el parqueo, o sea, prestaba, ¿verdad?, en la bici en el, en el parqueo eh, de alguna tienda, ya ellos le dicen, o sea, lo arrollan con el carro y le dicen de que no tiene que estar ahí porque el parqueo es para carros y porque anda él con su bicicleta entonces ese tipo de personas son los Karens, si ustedes hacen preguntas así de forma directa, pues a eso básicamente van a llegar a sonar o sea, como si son así prepotentes, ¿verdad? exigentes entonces si no es el objetivo, el objetivo es tratar de comunicarnos eh, en el idioma objetivo, en este caso pues en inglés así que por eso es mucho más aconsejable el utilizar esta otra versión Sí, por ejemplo, eh, para los que tenemos aquí, el how often do the do, do, do buses leave, podríamos preguntar, can you tell me how often do buses leave? Sí, podría decirme qué tan a menudo salen los buses. Entonces, para esa, el ejemplo de la respuesta podría ser yes. Um, normally, they leave every 45 minutes. So normally they leave every 45 minutes. O sea, normalmente cada 45 minutos. So that will be an answer to that question. If we go to the second, do you know what time does the bank open? You can say something like, um, yes, it opens at nine o'clock We. <laughs> yeah, nine o'clock. There we go. So yes, it opens at nine o'clock. So there you have it, that's another example. Yes, it opens at nine o'clock. Um, then if we have, do you know when did flight uh, 566 arrive? Uh, you can answer something like, yes, it arrived 10 minutes ago. 10 minutes ago. Ahora, claramente ya les dije antes, si ustedes no conocen la respuesta a, a estas preguntas, simplemente pueden decir no um, por ejemplo una muy segura y muy muy común sería no I don't have I don't have idea podría ser una esa es una de las de las comunes o si no I don't have any clue con esa suenan ustedes incluso más profesionales al decir I don't have any clue o se suena más natural verdad en inglés decir I don't have any clue o sea no tengo ni idea Básicamente a eso se refiere el decir, no, I don't have any clue. So, yeah, those will be options for you to answer negatively to an indirect question. Now, I don't know if you guys have any questions regarding this topic or is it clear? Sí, muy bien. Eso se puede utilizar con cualquier pregunta que sea de double edge uh, o double edge question. Las de sí o no, por lo que no necesariamente se pueden hacer indirectas, es porque... Um, Principalmente, ellas son las que utilizamos para convertir las preguntas indirectas. Y por otro lado, las respuestas que éstas requieren, por lo general, o sea, son, son respuestas cortas, respuestas de sí o no. Por lo tanto, no es quizás como que estemos exigiendo información. De hace rato recuerdo que les dije eso. Cuando hacemos preguntas abiertas, estamos solicitando información más específica. Por lo tanto, requiere que la persona, ¿verdad?, nos facilite dicha información. Entonces, eh, por eso mismo es que sería más aconsejable hacerla eh, de forma indirecta y de esa forma estamos solicitando la información, pero de forma amable. En cambio, con las, con las preguntas cerradas, eh, simplemente nos dicen sí o no y ya estuvo. O sea, no hay necesidad de, de explicar nada más. Ahí ya, claro, dependerá de la persona, ¿verdad? Si quiere, pues facilitarnos más información acerca de lo que estamos solicitando. Pero ese es el motivo también por el cual... last um close-ended questions cannot turn into indirect questions because well they do not request a complicated amount of information so moving on we have comparison with adjectives cuando hablamos acerca de la comparación con adjetivos we're going to be um, talking about mostly about how capable something is see ¿sí? Cuando hablamos acerca de esta, esta no va a ser necesariamente comparación como los que utilizamos eh, cuando hablamos de los comparativos, cuando el adjetivo, ¿verdad? Necesitamos convertirlo, por ejemplo, en este caso, el big a bigger, sino que en este caso estamos hablando acerca de eh, la capacidad de algo, claramente utilizando un adjetivo. Para esto vamos a necesitar adverbios. Los adverbios son aquellos que ayudan a modificar el sentido de un adjetivo o de un verbo. Entonces, aquí tenemos la utilización de suficiente eh, y muy, ¿sí? Porque esa sería la interpretación para enough y too. Ahora, tenemos entonces el primer caso. Sorry, when we have adjectives being part of the comparison or being part of the description, it's going to sound something like this. Apartments aren't big enough for families. Sí, lo que estamos haciendo es simplemente describir, verdad, o hablar acerca de la capacidad que algo tiene. En este caso, los apartamentos no son suficientemente grandes para las familias, o sea, para una familia. So apartments aren't big enough for families. Um, if for example you talk about something like food, um, what we can say, a pizza is not large enough to feed eight people. Sí, la pizza is not large enough to feed eight people. Entonces hablamos de que la pizza no es una pizza no es suficientemente grande como para alimentar a ocho personas. Para eso utilizamos este tipo de comparaciones. O sea, el decir que algo, eh, principalmente es en forma negativa cuando algo no tiene la capacidad de cumplir con el requerimiento, ¿verdad? Um, de pues lo que se necesita. ahora también se puede utilizar en forma positiva yo puedo decir i uh, sería más específico sería this apartment see this apartment let's see this apartment is big enough for my family see this apartment is big enough for my family so that's when we use it in uh, a positive way we can say this apartment is big enough for my family. This is then positive. Here, for example, once again, we see a positive structure in the sentence. It's a normal sentence. We don't have any neg negative negative uh, in the sentence, but the meaning is going to be negative because we have apartments are too small for pets. Significa verdad que los apartamentos son demasiado pequeños para las mascotas. Entonces, a pesar que no hay ningún negativo en cuanto a lo gramatical, sí el entendimiento o el significado de esta oración va a ser verdad con connotación negativa. Pero entonces, a lo que me refiero cuando hablamos acerca de este tipo de comparaciones, principalmente es a hablar acerca de cómo algo tiene, como lo dije antes, la capacidad de cumplir como con los requerimientos que nosotros tenemos. dependiendo claro la situación, Así será la oración que nosotros deberemos eh, componer. No solo se puede usar con adjetivos, aquí ustedes ven los adjetivos serían big y small, también se puede hacer eh, con nouns. ¿sí? Cuando utilizamos nouns nada más, eh, lo que vamos a hacer sería algo como esto. Apartments don't have enough parking spaces. ¿Sí? Entonces será eh, agregar un noun, ¿okay? un noun después de hacer como la aclaración si es suficiente o insuficiente. So apartments don't have enough parking spaces. Una cosa importante, cuando ustedes hacen este tipo de aclaración así en positivo, o sea, cuando quieren hablar acerca de algo bueno, digamos, de lo que sea que ustedes estén mencionando, deberá hacerse de forma específica. Me refiero cuando digo forma específica como dice aquí, ¿verdad? Yo primero lo convierto, a, coloco este this y luego eh, lo convierto a singular porque a lo que yo me estoy refiriendo es quizá que este es la excepción, la excepción de lo, de lo regular, ¿sí? Regularmente tal vez no sea así, pero este caso específico sí lo es. Entonces, um, digamos esta otra, ¿verdad? Y esta es la, la cosa divertida a veces con el inglés, el hecho de que una oración... Eh, en negativo, dependiendo del, um, del del adjetivo que se use, puede significar algo positivo. O sea, la, la oración es negativa. ¿sí? leemos aquí, this apartment isn't too small for pets. Pero en cuanto a la pragmática o al entendimiento que le vamos a dar es algo positivo, porque significa que este apartamento no es demasiado pequeño para las mascotas. Lo que significa, o sea que es suficiente, ¿verdad? Para una mascota o para las mascotas. Entonces, eh, pero por eso les digo, se hace de forma específica. O sea, utilizamos este indicador que nos deja saber que es este apartamento, que es este caso específico, el que sí cumple, ¿verdad? Con el requerimiento. Pero el, el tema en sí se basa más que todo a lo general. O sea, que sería como a la, a la norma, ¿verdad? Y aquí pues sería así, sería Apartments are uh, too small for pets. Entonces, en general es así. Pero cuando yo quiero hablar de algo positivo acerca de esto, pues hago esto que hice anteriormente, que es simplemente um, acortar, digamos, la categoría y simplemente dejarlo como lo necesito para aclarar que a mí sí me funciona. En mi caso, sí cumple con lo que yo necesito. So, we have, for example, Houses cost too much money. Sí, houses cost too much money. Las casas cuestan demasiado dinero. Entonces, eh, aquí, una vez más, yo llego al um, cost too much y agrego otro noun. Este noun del money es el que me ayuda a mí a poder describir como el aspecto en el cual yo considero que tal vez no cumple, ¿verdad? Con algo tan cómodo, el hecho, pues, de... El costo de las casas see houses cost too much money that will mean or we are going to understand that as something negative something that we don't like about um, houses let's say all right moving on a little bit we have more examples over here so we house, we have uh, houses aren't as convenient as apartment ahora aquí estamos utilizando una forma diferente este tipo de comparación No necesariamente necesita eh, solamente el uso de un adjetivo o solamente el uso de un noun, porque en este, esto sería quizás como. Ese funciona un poco más como los comparativos regulares que hemos aprendido, porque aquí lo que estamos haciendo es tratar de generar un match o una comparación entre una cosa y otra. Pero utilizamos el. Um, la categoría o la forma que normalmente tenemos para hablar acerca de cosas iguales. O sea que es el caso de usar as en as, ¿sí? As en as. Ahora, claramente una vez más, deberemos ser cuidadosos con lo que se utiliza antes, con el verbo este que tenemos antes de llegar a la oración o al, a la comparación más bien. En este caso es negativo. Si ¿sí? tenemos aquí un ejemplo negativo. Entonces vamos a entender que si yo digo houses aren't as convenient as apartments, esto significa que las casas no son tan convenientes como, sí. Eh, esto de utilizar el as en, as en inglés se entiende en inglés, en español, perdón, algo así como tanto como, ¿verdad? Claramente en medio del tanto va a estar incrustado el adjetivo que estamos utilizando en la oración, pues para poder describir la situación o... Los dos objetos que estamos comparando. So, houses aren't as convenient as apartments, or we have houses are just as convenient as apartments. ¿Sí? Sería que las casas no son tan convenientes como los apartamentos, o si no, si yo quiero compararlos o nivelarlos, porque esa sería quizás una mejor forma de ver la utilización del as and as, es cuando estamos al mismo nivel. Estamos hablando de dos cosas que están, ¿verdad?, en la misma liga. So, houses are just as convenient as apartments. Sí, las casas son tan convenientes como los apartamentos. Um, so, moving on, we have the one that we use with nouns. En este caso, será la utilización de los nouns. Ayer aprendíamos acerca de los countables and uncountable nouns, y ahora vamos a estar viendo aquí más o menos cómo se utilizan algunos también en, ya en contextos específicos o en oraciones, ¿verdad? Tenemos este: Apartments have just. As many rooms as houses. See, apartments have just as many rooms as houses. Haciendo una vez más una comparación directa y tratando de establecer el hecho de que están ambos como al mismo nivel eh, cuando colocamos eh, esta comparación así, ¿verdad? Completamente en positivo. So, houses, I mean, apartments have just as many rooms as houses. Eh, lo, por lo que menciono lo de los. Contable nouns es porque aquí estamos hablando acerca de rooms. Rooms se refiere a los cuartos. Entonces, si cuando utilizo una palabra así, una palabra contable, debo utilizar ¿verdad? esta forma, que será many. ¿sí? No much, sino que debe ser many. Diferente a este otro caso. Apartments don't have as much privacy as houses. Privacy, una vez más, viene siendo una situación un tanto abstracta y que además no puede ser. Eh, subdividida o contada en, como en diferentes situaciones o específicamente eso, ¿verdad? que no puede ser separada eh, una, de, una privacidad de otra, entonces vamos a tener que aquí utilizamos esta forma, sería much, sí, much, claro aquí es también una oración negativa porque tenemos eh, esta negación aquí, el don't, apartments don't have as much privacy as houses si yo fuese a remover esta negación, en ese caso ya se convierte directamente, ¿verdad?, en una oración eh, completamente positiva. Ahora, el uso de este just acá es algo más de costumbre que de necesidad, ¿sí? Pero cuando se hacen estas comparaciones, o sea, cuando yo quiero decir que algo está, eh, pues, qué sé yo, tan igualado a lo otro. Eh, normalmente se hace uso, ¿verdad? De ese just, porque eso eh, lo que hace es como ratificar que la igualdad es aparente o ratificar que la, la igualdad es evidente. Entonces, o sea, porque simplemente se refiere a una um, como a asegurar el hecho de que son son iguales. Si yo digo houses are as convenient as apartments, yo digo que las casas son tan convenientes como eh, los apartamentos pero el utilizar el just no cambia el significado en español lo que sí va a cambiar es la fuerza de ese significado en el inglés conste porque en el español va a sonar lo mismo ambas veces o sea vamos a traducir lo mismo incluyendo o sin incluir el just pero en inglés si ustedes utilizan el just se va a tener una mayor fuerza o un mayor eh, una mayor énfasis en lo que ustedes estén mencionando por ejemplo, otro caso en el que utilizamos el just es como el, el decir, ¿verdad? I just arrived. O sea, como si alguien viene preocupado, como, oh, I made you wait y cualquier cosa así, o sea, como te dice esperar, ¿verdad? Y, y preocupada a la persona de que ya rato estamos esperando y yo le digo, oh, no, I just arrived. O sea, que eso significa perdón, que justo acabo de llegar. O sea, que no hay como que motivo para preocuparse si yo apenas llegué. Entonces el just eh, se utiliza en ese sentido, como para darle una mayor fuerza o una mayor ratificación al mensaje que se, está, que se está dando. Y pues aquí estamos haciendo una comparación, incluso con más eh, motivo, ¿verdad? Vamos a utilizar el just para que las personas entiendan que estamos diciendo de que estas dos cosas están en términos, si no similares, iguales. Muy bien. No sé si tenemos alguna duda en lo que se refiere a este tipo de comparaciones, o sea, o si tendríamos eh, ya como la, el entendimiento de cuándo los vamos a utilizar. Ok, bueno, supongo que sí, entonces, supongo que sí los entendemos bastante bien. Muy bien, eh, si es así. Let's see the next section over here, which is going to be expressing wishes. Esto será algo que vamos a terminar de desarrollar el día de mañana, pero ahorita vamos a ver entonces un poco acerca de eh, acerca de eso, verdad acerca de expressing wishes que se refiere a hablar acerca de los deseos. So use wish plus past tense to express present wishes. Um, cuando hablamos acerca de los deseos en inglés, va a ser esa la estructura que utilizamos. El wish, que es como en matemáticas, parte de la fórmula, y luego el past tense. Es necesario que sea en past tense para que se entienda como un deseo del presente. Porque cuando nosotros hablamos acerca de los deseos, eh, normalmente lo hacemos así, ¿verdad? Como en una situación pasada para que eso hubiese pasado antes y justo ahora esté ya activo. Entonces, eh, esa misma idea se va a seguir en el inglés. So, we have examples over here. Um, the first one is I live with my parents. That's the situation. Okay. The situation is I live with my parents. What is the wish? Well, I wish I didn't live with my parents. That is basically one of the wishes you may have. So, I wish I didn't live with my parents. Um, a key I made a mistake is had. I wish I had my own apartment. See. I wish I had my own apartment. O sea, desearía tener mi propio apartamento. Entonces, en ambos casos, el deseo es actual, pero lo mencionamos en el pasado porque es algo que no tenemos ahorita, pero que nos hubiese gustado tener desde antes. So that's why we're going to use the past tense when we are expressing wishes. Then we have um, I can move out. That is another situation. It's very similar to the first one, but it's another situation. I wish I could move out. It's very simple, okay? There's really, it's not really that tricky. I, wi I wish I could move out. See, ¿Sí? desearía poder mudarme. O sea, no me puedo mudar. El deseo. I wish I could move out. Then, uh, this situation is basically that life is difficult. Aquí entra algo que les decía el otro día también y que en ocasiones cuando estamos hablando acerca de deseos o cosas personales se permite la utilización del where en singular. O sea, pero esto se da más que todo cuando estamos hablando acerca de deseos o necesidades mías. Y recuerdo que les dije eso hace un par de días, el hecho de que si yo utilizo el wish, um, es muy, muy común utilizar where para mí mismo. O sea, como si tenemos el ejemplo aquí, I wish it were easier. Sí, I wish it were easier y esto es porque se está refiriendo a mí pero si sí, sería diferente um, si estoy hablando acerca de la vida de una tercera persona si yo por ejemplo estoy hablando acerca de qué sé yo la vida de Jonathan yo ese es un ejemplo ahí no debería decir I wish it were easier sino que lo apropiado sería decir I wish it was easier porque ahora estoy hablando acerca de esa persona no estoy hablando acerca de mí y se hace más que todo la utilización del were para darle un poco de fuerza a que el deseo es personal y por eso es que se permite, verdad, Ese, esa utilización. Pero, eh, como les decía, eso es recuerdo que se los dije el día que les estaba hablando acerca, verdad, de las costumbres que algunas personas tienen, cómo utilizan el idioma uh, como más les conviene. Y, o sea, por ejemplo, se va a ver también a menudo que se hace de forma equivocada el decir, you was, sí, o sea, por eso, I wish you was. No es correcto, pero las personas como escuchan que se puede decir, I wish I were, entonces dicen, ah, seguramente se puede decir también, I wish you was. Pero no es el caso, no deberíamos usarlo así nunca. Pero bueno, mañana vamos a hablar acerca de sus deseos. For now, all that we wish for is that um, you can get to bed as easily as, as fast as possible. And yeah, thank you guys very much for your attention and participation in this class. Tomorrow, if everything goes as planned, we're going to have the last lesson of this week. So, for now, I hope you have an amazing rest of your day. So, bye bye, everyone. Bye, teacher. Good night.